Bueno, muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos a este capítulo distinto que vamos a hacer hoy en este canal de Pater Ugalde, y que tengo para bien tener tres súper invitadas que me parece que tienen un hilo común y que me parece que lo van a desarrollar muy bien, ¿no? Y bueno, yo quería tocar este tema, ¿vale? Que tiene un punto de, políticamente incorrecto, un puntito solo, ¿no? Pero yo creo que a la vez, eso si miramos para adelante. Pero si miramos para atrás, yo creo que estamos todos súper orgullosos de tener una madre y, bueno, y que nos ha cuidado, que nos ha mimado, que estaba encima de nosotros, ¿no? Porque la idea de este capítulo, y tengo tres experimentadas, ¿no? La idea de este capítulo sería como mujeres madre, ¿no? Es lo que queremos hablar, de lo que queremos hablar, o de lo que van a hablar, porque yo no soy ni mujer ni madre, pero me parece muy interesante que tres mujeres madre hablan de ese tema que está como orillado en la sociedad, ¿no? Que no se habla, que se da por supuesto y que es tan importante, ¿no? Es verdad que es muy importante que la mujer progrese, prospere a nivel profesional, etcétera, pero pues se nos puede olvidar que, bueno, que es una parte tan necesaria de la sociedad, ¿no? Pues la maternidad, etcétera. Y para eso, pues tenemos hoy tres mujeres madre que están con nosotros. Diana, muy buenas. Hola, buenos días. Lola. ¿Qué tal? Buenos días. Y María Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, hoy, pues sin más, si queréis, os presentáis un poquito y decís cuál es vuestra situación, nos conocéis, y ya vamos hablando del tema, lo que pensáis y luego lo que surja. Y si quieres, Diana, yo por el orden de los cuadrados me salen. Diana. Vale. Hola, yo me llamo Diana, tengo 47 años, tengo un hijo de 14 y, bueno, pues estoy un poco a caballo entre estar en casa y dedicarme a las cosas de mi casa y trabajar un poquitín. Trabajo fuera de casa algún fin de semana y eso es todo. Vaya, y estoy casada. Que si me oye mi marido. Sí. Eso es todo. El siguiente cuadrito me parece Lola, que está ya con un churumbel. Venga, por aquí. Qué majo. Aquí lo acabo de coger, el pequeño Ignacio, que tiene 15 días. Qué guapo. Que pues ya está, yo soy Lola, tengo, para seguir el orden de Diana, vamos a hacer... 36 años, casada también, con este es el octavo, pequeño, el octavo pasajero, y al día de hoy estoy 100% dedicada a mi casa, 100%, no trabajo fuera, trabajo dentro de casa, y nada, muy contenta. Bueno, ahora mismo no sé si decir contenta, porque una mujer recién dada a luz... No sabe cómo está, ¿no? No sabe ni cómo está, pero bueno, apostando por este proyecto. Qué bueno. Bueno, ¿y María Elena? Bueno, pues yo tengo 51 años, estoy casada y tengo 5 hijos. Soy enfermera, pero pues desde que empezamos a tener hijos, bueno, yo tenía claro que quería pues dedicarme a mis hijos, ¿no? Y darles el tiempo completo a sacar adelante mi familia, ¿no? Bueno, yo creo que tengo que primeramente justificar un poco por qué hago este vídeo, porque un cura parece que está, pero yo, o sea, por introducir el tema, ¿no? Yo me acuerdo de mi madre, que mi madre trabajaba, ¿no? Y venía cansada y bueno, y seguía. Y me acuerdo que ya en los años 80, porque yo también tengo 50 tacos, en los años 80, me acuerdo que en la televisión, yo me acuerdo de la frase que lo decía varias veces, ¿no? Y mi madre decía algo así como las mujeres, ¿no? Que querían... salir, ¿no? A trabajar, etcétera. Mi madre decía, pues te cambio, ¿no? Te cambio, sal tú y yo me quedo en casa, ¿no? Y luego, como en los medios de comunicación solo parece que existe la mujer que se emancipa, la mujer que quiere salir, yo creo que a todos nos parece muy bien y muy normal, ¿no? O sea, no estamos diciendo que se tienen que quedar ni nada de eso, ¿no? Pero me parece que, bueno, y por eso quería hablar con vosotras, o que habléis vosotras, ¿no? De recuperar un poco como la importancia, la capitalidad, ¿no? De por qué no también se puede quedar en casa tranquilamente, ¿no? Y la idea sería, bueno, ¿qué aporta o por qué lo hacéis vosotras o qué veis, ¿no? O cómo lo enfocáis vosotras, porque parece que no está muy de moda. No sé quién quiere empezar. No está muy de moda, pero yo creo que si preguntas a muchas mujeres... habría muchas de las que trabajan fuera que darían mucho
por quedarse en casa. Por estar como nosotros, hablo... ¿verdad? Sí. Yo creo que es un privilegio, siempre desde la libertad, que cada cual haga lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que es un privilegio poder dedicarte a tu casa, a los tuyos, y darles lo mejor de ti, no sé, que no quita que estés también fuera, ¿eh? Pero yo creo que es un privilegio. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Diana, porque realmente es verdad que habría muchas mujeres y madres que les gustaría, ¿no? Poder quedarse en casa cuidando a sus hijos, dedicándoles más tiempo a sus hijos, ¿no? Pero que igual económicamente pues tampoco pueden, ¿no? Porque la sociedad también tenemos, ¿no?, unos trabajos que a veces se necesita tanto el sueldo del marido como de la mujer para sacar adelante la familia. Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, que no es que esté mal visto por estar más visto de quedarte en casa. No, o sea, no creo que esté por ahí. No. Yo creo que hemos hecho las dos cosas, las que quisieron salir y a lo mejor ahora las que queremos volver. No sé, yo creo que cada cual desde su libertad. Yo creo que eso es lo más importante, que cada cual sin sentirse coacción ni de una parte ni de otra. Es que pero vosotras habéis elegido, digamos, o habéis querido elegir, o habéis podido elegir, ¿no? Y habéis elegido, digamos, cuidar a la familia. Habéis podido elegir, eso también es verdad, ¿no? Y lo habéis hecho. Sí. Hay gente que a lo mejor puede y prefiere, digamos, la opción profesional, ¿no? Laboral, mundo. Eso es. Y es perfectamente respetable. O sea, es que hay que respetar todo, ¿no? El proyecto de vida que cada matrimonio con su familia, ¿no?, pueda decidir. En mi caso, pues hombre, pues realmente doy gracias a Dios porque he podido y hemos podido sacar este proyecto de vida, y es verdad que económicamente, hombre, tienes que ir un poquito más apretado, pero compensa. En nuestro caso nos ha compensado el poder estar con los hijos mucho más tiempo, dedicarles tiempo a escucharles, a formarles, a ver las necesidades que podían tener, a jugar, a estudiar con ellas. O sea, no sé, esos momentos que, porque yo he hecho un poco vista hacia atrás, claro, ¿no?, porque yo tengo 5 hijos, que ya la mayor tiene 25 y el pequeño 18, entonces yo veo ya como hacia atrás, digo, ¿ha merecido la pena? Para mí y para mi marido, 100%, o sea, 100%. ¿Volvería a hacer lo mismo? Pues en mi caso, sí, porque les he visto, no he visto ahora cómo están. Esto está bien escucharlo, porque quizás, o sea, hay como 3 situaciones distintas. Yo ahora estoy como dentro del túnel, María Elena ya ha salido. Es verdad, estás empezando. Entonces, yo al día de hoy digo que también que vale la pena. Supone esfuerzo, pero es un esfuerzo que está más que, vamos, es muy gratificante. Recompensado. Sí, y o sea, una de las cosas del hogar, quizá así desde fuera, ¿no?, y bueno, desde dentro, porque todos tenemos una casa y sabemos cómo funciona una casa, ¿no?, dices, tiene aparentemente, o se vende como un punto ingrato, ¿no? O sea, ahí tienes un trabajo necesario que, si se hace bien, es una maravilla, ¿no? Si, no solo la mujer, si el hogar, digamos, ¿no?, que si el hogar está bien compuesto y bien organizado y bien es una gozada, pero es verdad que no está reconocido, no es como que lo que decía, no aparece en el discurso, ¿no? Y me parece que ese es como la trampa, no aparece. O sea, se da por supuesto. Y dices, bueno, la casa, pero aquí lo importante es la carrera, la promoción, y digo, pues no digo que no, pero dices, es que lo estamos dando por supuesto, lo estamos dando por ¿no?, contado, y dices, y es capital, me parece, ¿no? Yo lo que veo ahora es que o sea, en la sociedad en la que estamos ahora actualmente, es como que no está lo que tú dices, ¿no? O sea, lo que no está valorado es como diciendo, yo no asciendo de puesto, no gano un sueldo, no, parece que no mejoras como persona. Y todo lo contrario, porque lo que tú estás haciendo es mejorarte, bueno, primero a ti, pero luego mejorar a tu familia, que se supone que las mujeres que nos casamos y formamos una familia, tenemos que aspirar a ello, ¿no? A formar a nuestros hijos, a estar a gusto con nuestros maridos. Entonces, es como decía Diana, para mí esto es un privilegio, poder estar en primera línea, sin ninguna distracción laboral fuera de casa.
aunque la casa, la verdad que yo creo que es, como digo, poco gratificante, no, ¿cómo sería la palabra? O sea, que tú, yo digo, limpias y a los dos minutos está otra vez sucio. Cocina, sí. Y a la hora ya se ha terminado la comida. Parece que es poco, ¿cómo es la palabra que no me sale? Pues gratificante o gratificante, ¿cómo será? Sí. Eso. A lo mejor una persona que está en un despacho dice, bueno, pues hago yo qué sé. Proyectos, ¿no? Van saliendo los proyectos uno a uno. No, parece que salen proyectos, o sea, sale un puente, sale un, yo que sé, una campaña de marketing, sale por ejemplo, ¿no? Cosas concretas, tangibles, que se ven y parece que evoluciona o que das pasos, ¿no? Efectivamente. Eso. Pero aquí lo que eso. Estamos, por lo menos lo que pienso, es lo que estamos es son formando personas y eso, y educación de la familia, que es que eso realmente tangible. María Elena ahora lo puede ver que ya. Pues eso, ha pasado la etapa con los niños, ya tiene una hija casada, el pequeño ya se ha graduado, o sea, es como van saliendo cosas. Entonces, pero no se puede hacer eso, no se puede, lo que decís, ¿no? De dedicar a la familia, no se puede compatibilizar con el trabajo. Hay quien, o sea, lo fetén sería de realmente dejar lo profesional. ¿O por qué dejar lo profesional? Yo creo que en eso la sociedad tiene mucho que cambiar todavía, porque yo veo que los trabajos están como muy estabilizados, o sea, si vas a trabajar son 8 horas o no sé qué, si vas con que yo solo quiero trabajar 3 horas, pues te miran raro, no existe a lo mejor esa cultura, a lo mejor, ¿no? De poder tener un pie aquí y otro allá, que a mí me parece interesante, porque sería como, no sé, también otra opción. No estar solo aquí o allá, sino, pues yo trabajo 3 horas, de 9 a 12. Y no. Así estoy en casa con la comida hecha para cuando lleguen los chiquitos. O sea, no sé. Sería lo ideal. Sí, claro. Es que realmente, como estabais diciendo, ¿no? Sobre la familia, pues es que es verdad que la familia, al ser el núcleo de la sociedad, ¿no? O sea, nuestro. O sea, lo que hemos decidido hacer un poco es eso, o sea, el cuidar y formar, pues eso, a los hijos, ¿no? En responsabilidad, en valores, en verdad, ¿no? Al final es el legado que dejamos a la sociedad. Y entonces, como tú hubieras dicho, Íñigo, pero claro, si la mujer trabaja fuera de casa, no puede hacer todo esto, no puede educar a sus hijos en responsabilidad, en valores, en verdad, Claro que puede, por eso he dicho antes que todos los proyectos de vida son totalmente respetables. Sí, pero es verdad que en qué condiciones, ¿no? Porque como bien ha dicho también Diana, claro, si la mujer trabaja 8 horas fuera de casa, pues humanos somos todos. Entonces, cuando llegamos a casa, pues las condiciones en las que nos van a encontrar nuestros hijos no son las mismas. Que claro. Si por lo que sea, nosotras mismas nos podemos gestionar y organizar nuestro tiempo. Por lo tanto, siempre les vamos a atender con otra mentalidad, con distinto cansancio, porque no hemos estado atendiendo fuera de casa 8 horas. ¿No? Que vais a tener la entonces, cabeza full time, ¿no? La cabeza está puesta 100% en el trabajo y en casa, está en casa 100%, claro. Sí, está en los a los hijos, en la gestión de la casa, en formarnos, en aprender cosas nuevas. O sea, que es que al final tenemos la cabeza puesta más en gestión de nuestro hogar, de nuestra familia, del cuidado de nuestros hijos. Ajá. Que mismo nosotros también, vamos, en nuestro caso, ¿no? Que hemos decidido trabajar en casa. Yo por lo menos, bueno, y creo que estáis Diana y María Elena también de acuerdo conmigo. Ay, perdón, ¿eh? El chiquitín. Dale, que dale. Que digo que nosotros también tenemos que cortar. O sea, nosotros trabajamos. Es como si saliera de casa. Porque yo cuando se van mis hijos al cole, empiezo a trabajar en la casa. Entonces, que si la comida, que si la plancha, que si la limpieza. Claro, claro. Y todo eso se corta para atender a mis hijos. Ajá. Para estar con ellos. Claro. Entonces, eso que también requiere dedicación, aunque no salgamos, pero que requiere una dedicación. Un tiempo, o sea, ¿no? Un pensarlo. Y sobre todo que si no lo haces tú, alguien lo tiene que hacer. Es un trabajo que se tiene que hacer. Y que muchas veces, lo que dice Íñigo, se da por supuesto. Se supone que una casa está limpia, recogida, que la comida está hecha. Eso lo hace alguien.
Bueno, se supone que eso se puede, es lo que hemos hecho, ¿no? Lo hemos externalizado, ¿no? Contratamos a alguien para que lo haga, porque la casa, digamos, el ama de casa sería propiamente eso, limpiar, fregar y ya está. Y esto lo puede hacer una persona distinta, ¿no? Eso, ¿no sería eso un poco la solución, María Elena? Hombre, eso es una solución, efectivamente, pero una persona externa pues no va a poner el mismo cariño en determinados detalles de la casa y del hogar que la propia madre, ¿no? Y la propia mujer de la casa. O sea, claramente no se pone el mismo cariño. Y sabes las necesidades concretas que pueda haber en la casa. Sí, es verdad que lo puedes externalizar. Si yo, por el tema de lavar, planchar, cocinar, no es lo que más me diga yo, ah, pues por esto me quedo yo en casa, ¿no? No, yo me he quedado más por el conjunto. Es verdad que también lo hago, y lo hago con muchísimo cariño, ¿no? O sea, no doy de comer lentejas a mis hijos por darles de comer lentejas a mis hijos. O sea, estoy dando de comer a unas personas que en un futuro, ¿no? O sea, son un proyecto estupendo, ¿no? Y entonces eso es lo que yo pienso que estoy dando de comer, ¿no? Por ejemplo, pero no solo es el dar de comer, el lavar, el planchar, el limpiar, es importantísimo para que la casa tenga su armonía y todo en conjunto, pero la otra parte de recoger, de estar, de ver, de formar, esa es la parte que a mí más me gusta del proyecto que he elegido, ¿no? Sí, y tal. Todo está bien, ¿eh? Que yo creo que elija lo que elija cada mujer, si lo quiere hacer bien, lo puede hacer bien y lo va a hacer bien. Es decirte que en nuestro caso hemos decidido, hemos tomado esta decisión libremente, como tú bien has dicho, don Íñigo, y es un gustazo. Vamos, yo por lo menos se lo recomiendo. Me voy a poner de abogado del diablo, entonces, porque seguro, ¿no? Todo el mundo tiene sus picos, sus cimas y sus valles y sus todo. O sea, habrá trabajos como que se hacen muy antipáticos, digo yo, ¿no? De la semana, pues una cosa, yo qué sé, ¿no? El viernes por la noche cuando pasa esto, el lunes por la mañana cuando no hay nadie y yo me encuentro con esto, o el viernes cuando tengo que ir, todo eso, ¿no? Todas esas, digamos, bueno, que es lo cotidiano, ¿no? Las cosas concretas y tal, esas cosas antipáticas donde parece que no hay brillo, porque, bueno, en fin, ¿no? ¿Eso cómo lo lidiáis? ¿Cómo lo solventáis? ¿O cómo decir, en fin, ¿no? Para no decir, mira, esto es una porra, yo me he equivocado, yo tendría que haber sido con mi carrera de enfermera o mi tal o lo que fuera. Y es como, ¿eso cómo lo...? Si es que aparece, o bueno, supongo que tentaciones todos hemos tenido. Todo trabajo tiene su momento de decir, pero yo qué porras hago aquí. O sea, el médico que está con sus pacientes... En claro. La secretaría que está, yo creo que todo trabajo tiene sus contrariedades. En claro. La casa quizás tenga más, por eso que decía, porque es como que parece que es poco gratificado, porque es que eso, hacen las cosas y al minuto quizás nosotras tenemos que esforzarnos más, bueno, yo por lo menos, que me toque esforzar más y decir, venga, paciencia, que esto vale la pena. Pero yo creo que cualquier trabajo, bueno, no sé, decía, claro. Pero yo creo que... Toda la razón, Lola. O sea, cualquier trabajo, nadie sale siempre de su trabajo contento porque no le ha pasado absolutamente nada, o tiene los lunes una reunión que siempre es un poco marrón, que no le apetece, etcétera, etcétera. O sea, eso lo tenemos nosotros exactamente igual. Pero es el punto de la mirada con la que pongas las cosas, otro punto de vista, y dices, pues efectivamente, esto no me gusta absolutamente nada. Lo de la compra, por ejemplo, pues yo cada vez dices tú, qué horror lo de la compra. Bueno, pero a otro le toca otra cosa, ¿no? En otro tipo de trabajos, y ya está, y todo para adelante, y todo por la familia, ¿no? Sí, sí. Yo, que mi hijo tiene 14 años y está adolescente perdido, pues ha sido un chaval mono monísimo, y ahora está en plan, eres la peor madre, mamá te odio, y claro, el angelito que tenías, ahora empieza con esas, ¿no? Entonces, pues bueno, son momentos un poco más bajos, pero luego pues te vienen a la memoria momentos que has vivido, pues cuando vino de la excursión, un día un poco cruzado, que no se lo pasó muy bien, que llegaba un poco apurado después de, cuando era pequeño, pues estar muchas horas fuera de casa, y pudiste abrazarlo porque estabas en el momento en el que se bajaba del autobús, ¿no? Para darle ese abrazo, pues no sé, una cosa la vas compensando con la otra. Y la esos momentos pasan, Diana, ya verás, mucho ánimo,
que esos momentos pasan y luego todo vuelve a la normalidad. Muy bien. Todo pasa. A las mujeres jóvenes que tienen están ahí con la margarita, ¿no? Profesional o dedicarme a la familia, dedicarle, ¿no? Lo típico, que puede tener un hijo o está retrasando el tema del hijo un poquito más por el tema laboral, o que tiene el tema laboral como muy asentado y no sabe si seguir con el tema laboral y apostar por un primer hijo o un segundo, un tercero. Ese dilema, no sé si lo habéis tenido, ¿no? A lo mejor María Elena, o no lo sé. Pero vosotras, ¿qué le diríais? ¿No? Esa que tira tanto, ¿no? Lo laboral, dices, bueno, o empezar ya, apuesta por la familia, empieza ya con el hijo, o ¿qué diríais? Yo le diría que lo piense bien, que piense bien si realmente quiere formar una familia, si realmente no quiere formar la familia, se quiere dedicar a su profesión 100% porque sabe que le va a exigir mucho su profesión y ella pues quiere subir en su profesión, ¿no? Entonces yo creo que debería de pensarlo un poco. Luego es verdad que también... No, porque también, o sea, también se pueden coger otro tipo de trabajos, de media jornada, ¿no? O sea, quiero decir que también les puedes dar paso a que me parece muy bien, o sea, que pues puedes tener más hijos con media jornada, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Poder darles un poco más de tiempo, tener un poco más de tiempo de tranquilidad para estar con ellos, no llegar tampoco tan agotada, porque también pierdes más la paciencia, los nervios, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una cosa que creo que es muy personal, que lo tienen que valorar, pero de verdad y en conciencia. Ajá. Yo sí le diría que el matrimonio ahí, o sea, el marido y la mujer, tienen que hablar por ese proyecto. O sea, si deciden pues formar una familia, porque eso no es cosa solo de la mujer. También el hombre tiene mucha parte que ver. No lo hemos dicho. Y bueno, os dije que ahí detrás están los maridos apoyándoos, claro. ¿No? Bueno, sí. Gracias a Dios, sí. Claro, un proyecto común. Y decidido así, claro. Claro. Yo creo que eso es bueno, más que respetable y eso, como dice Manuela, que la gente, esa madre joven, ¿no? Por ejemplo, que decía don Íñigo, pues que lo piense, que lo hable con el marido y que se tome la decisión que se tome, si se toma entre los dos, pues pa'lante. O sea, ¿os parecería, es lo mismo? No, o sea, bueno, respetarla es respetable 100%, respetable lo que haga, ¿no? Pero no diríais, anímate con la familia, no diríais, apuesta, porque es, no, o sea, diríais, bueno, cualquier cosa que elijas está, bueno, en libertad, ¿no? Pero no apostaríais, no empujaríais para la familia. Pregunto, ¿eh? O sea, yo... Yo sí empujaría hacia la familia, por el hecho, porque por lo que he vivido yo, ¿no? Entonces, al final, cuando una persona vive una cosa y va bien, aunque tiene sus renuncias a cosas, etcétera, como todo trabajo y todo, yo sí que la animaría. Por lo que luego ves, ¿no? O sea, el proyecto que hemos creado, dices tú, qué maravilla, ¿no? O sea, cuántas gracias a Dios tenemos que dar, pues estos hijos, ¿no? Que les hemos dedicado todo nuestro tiempo y que le he dedicado todo nuestro tiempo y... No sé si es equiparable el ejemplo, pero yo cuando veo a chavales jóvenes, ¿no? Que se vuelcan tanto, y me ves lógico, ¿eh? Y le ponen tanta ilusión a la carrera. Llega un momento que le ponen tanta, que me parece que es falso, ¿no? Y dices, no, la vida no es eso, ¿vale? Voy por ahí un poco, ¿no? Dices, ¿tienes que estudiar bien? Sí. ¿Tienes que estudiar lo que quieras? Sí. ¿Tienes que llegar? Claro que sí. Pero cuando, o sea, como entiendes toda tu vida a través de la carrera, dices, no, hay un error, ¿no? Entonces cuando dices, sí, o sea, estudia, trabaja, ilusiónate, sí, pero la vida no es eso, ¿eh? La vida es mucho más. Y quizá, no lo sé, ¿no? Si se podría hacer algo así, decir a una mujer, ¿no? Sí, o sea, lo profesional, por supuesto. Dale, ilusiónate, trabaja, elige tú en libertad, etcétera, pero la vida no es solo, digamos, el título, el diploma, el cargo, la empresa esta que es de relumbrón, etcétera. Ojo, ¿no? Que me parece, a mí por eso os lo dejo a vosotras, pero me parece que hay un poco trampa. Y los hombres también, ¿eh? Cuando dedican todo lo laboral, dices, no, la vida no es lo laboral. La vida tiene su aspecto laboral, necesario por otro lado, ¿no? Pero poner el corazón, luego las circunstancias a lo mejor te empujan, ¿no? Porque necesitas el sueldo, necesitas eso y ya está. Pero el corazón, como que decir, mira, yo sé hasta dónde llega esto, ¿no? Lo laboral, lo sé.
Y eso sería como el despertador o como la alarma o el, ¿no? La advertencia que habría que me pare... No lo sé. No, sí, vosotros sois la esa es la alarma que la sociedad, vamos, pienso yo, mi opinión es que la sociedad nos está transmitiendo y metiendo así a piñón, o sea, con calzador, porque eso parece ser que el que no crezca profesionalmente no es nada en esta sociedad. Es como si la familia no fuese un cargo profesional. Y yo creo que es el primer cargo que un marido y una mujer, cuando deciden casarse y formar una familia, porque la familia se forma, pues, cuando tú te casas, una persona sola, bueno, sí, a ver, podría formar una familia, pero que eso, que es un proyecto al que se decide voluntariamente emprenderse. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, que yo estudié magisterio, yo de vocación tengo la educación con los niños. Y digo, mira lo que Dios me ha dado, que tengo 8 niños y tengo un colegio en mi casa. Entonces, educo. O sea, María Elena, por ejemplo, que es enfermera, pues también ejerce su profesión en su casa, pues cuidando a los suyos o a los que le rodean. Entonces, eso también parece que no se ve. Yo creo que es... Ah, perdona, Diana, habla. Que es que yo creo que esta sociedad en la que vivimos, que a veces no nos deja tiempo ni silencio para pensar, no nos da esos espacios para el que una mujer o un matrimonio se pregunte el por qué hace las cosas. Ya no tanto sino decidir, voy a ser madre y me voy a dedicar a mi familia y a mi casa o al mundo profesional. Ya no decidir entre esas dos preguntas, sino por qué quiero ser madre y dedicarme a mi familia, o por qué quiero vivir una carrera profesional. Yo creo que ahí es donde, si una persona se para con tiempo, con mucho tiempo, a responder esas dos preguntas, yo creo que encontraría las respuestas, sobre todo que le ayudarían a decidirse entre una cosa y otra. Pero a veces vamos tan corriendo que no nos preguntamos el porqué de nada. Todo el mundo tiene hijos, yo también. Todo el mundo trabaja, yo también. Todo el mundo corre mucho, yo también. Y yo creo que hay que parar. Sí. Así es. Vamos, lo que también, ¿no? Es verdad que cuando el corazón, como tú has dicho, Íñigo, está todo puesto en el trabajo, ¿no? En el trabajar para ir subiendo, al final, cuando si me dedico a trabajar y para subir, porque eso al final te absorbe, ¿no? Y quieres más, pues es verdad que al salir del trabajo llega un momento en que vas descuidando poco a poco la familia, cuando me refiero, y que tú estás muy, muy volcado en el trabajo, me refiero, empiezas a descuidar también un poco la familia, ¿no? Y el hogar, y entonces ahí también se encuentra bastante la soledad, que es lo que pasa también en nuestra sociedad, ¿no? Hay mucha gente que se encuentra también sola con ese vacío de que el trabajo no te llena, ¿no? Y somos más que trabajo, efectivamente, como tú has dicho, ¿no? Entonces creo que el cuidar a la familia, que al final es tu hogar, es tu casa, es donde tú realmente eres feliz, te relajas, estás con los tuyos, ¿no? Hay que cuidarlo. Entonces hay que tener cuidado con ese trabajo en el que, como tú bien has dicho antes, los universitarios, el estudio, el trabajo, por superarse, por tal y por cual, ¿no? Ojo, que todo tiene su... Todo tiene su equilibrio. Oye, nos quedan 3 minutos. Entonces, voy a hacer la super pregunta. ¿Vale? ¿Estáis preparadas? Tenéis 40 segundos cada una, yo qué sé. Vamos a ver. La super pregunta, ¿eh? Entonces, dicho todo esto, ¿para vosotras qué es ser madre? Buena pregunta. Pues te enseñaría lo que estoy haciendo ahora, pero va a ser que no, porque... ¿Qué es ser madre, ojo? Esa es la preguntita. Es que es tanto, y a la vez es... Sí, yo creo que en una palabra es difícil. Bueno, yo ahora soy incapaz de decirlo en una palabra. Para mí ser madre es una opción que nos ha dado... la vida, que es maravillosa, muy costosa, porque es que no, aquí no, vamos, yo por lo menos no me voy a engañar, cuesta, y ahora, por ejemplo, que yo acabo de ser madre, vamos, hace 15 días, cuesta,
pero es eso sí que diría que es gratificante. Antes decía que el trabajo no era gratificante. Esto es gratificante porque ves que los niños crecen, ves tú como tu resultado, ¿no? Dices, jolín. 30 segundos, porque se va a cortar. Venga, dale, que me enrollo, decía algo. Diana, 30 segundos. Para mí es eso, es un regalo inmenso, es vivir la vida a tope. Si alguien quiere emociones fuertes, que se haga madre o padre, porque va a vivir la vida a tope. ¿Qué vale tirarse de caídas? O sea, es lo más. Te lleva de lado a lado y sobre todo es súper bonito. Tiene sus baches y sus momentos difíciles, pero compensa y merece muchísimo la pena. Te da cosas que no te da ninguna otra cosa. Yo creo que te quedan unos segundos. Sí, yo pienso que la madre pues, es el pilar sobre el que se levantan varias vidas, ¿no? Y de su incansable siembra recoge los frutos en sus hijos que formarán otras familias. Bueno, pues no lo veo. Antes de que se corte el Zoom este, porque se corta automáticamente, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro compartir, ¿no? Vuestras experiencias, vuestros pensamientos sobre la